No hay que entender clímax. Esto es lo primero que debería decírsela a cualquiera que vaya a verla. Hola cineastas, yo soy Fernando Igarza y el día de hoy les quiero hablar de la nueva película de Gaspar Noé. Para quien no conozca el cine del francés y llega a la película por sus buenas críticas en la quincena de directores de Cannes, en donde ganó por los impresionantes números de baile, o quizá por ver la nueva metamorfosis de la actriz Sofía Boutella, tengo que decirles que el término enfant terrible se inventó por artistas como el franco-argentino. Si en algo ha pensado Gaspar con respecto al público, no es en gustarle, entretenerle o educarle, sino en provocarle, en castigar su búsqueda de comodidad o de relajación. En su primer largo, el realizador comenzaba con un reloj que daba la cuenta hacia atrás al público, para que tuviera oportunidad de abandonar la sala. Era 1998, hace 20 años, y la película se llamaba Solo contra todos. Pero el francés ya tenía muy claro que no quería conquistar a las masas con sus películas. Nunca volvió a advertir de ello. Quizá por eso más de uno se encontró de frente con una de las escenas más duras de la historia del cine. La película esta vez se titulaba Irreversible, del 2002, y prometía una atractiva cantidad de sexo y provenía de su pareja protagonista, Vincent Cassel y Mónica Bellucci. Pero a través de una larguísima escena de violación en plano fijo que nos hizo retorcernos de impotencia en la silla. En Love, hace 3 años, su película más juzgada por la crítica directamente eyaculaba al espectador en la cara gracias al 3D. Si con estas referencias aún te quedan ganas de ver clímax, es que eres justo el espectador adecuado para ello. Si te gusta el cine terrorista, discutir al salir de la sala, verte desnudo o incómodo, o buscar respuestas o más preguntas, esta es tu película. De esta forma, lo que podría parecer una de esas películas reducidas a un cierto target, se convierte en una película que cuando más se entiende, es cuando menos se piensa sobre ella, cuando más se vive, se sufre y se disfruta. Porque clímax es un musical de baile que ha conseguido hacer al género lo mismo que hizo Lars von Trier en Bailando en la Oscuridad, pero por el camino contrario, el del exceso. Porque Gaspar Noé ha hecho su mejor película y porque, en cierto sentido, no puedes evitar sentir al verla que estás asistiendo al cine del futuro, ese que te muestra experiencias y que no sería lo mismo verlo en una pantalla en casa. Por último, cineastas, solo quiero recordarles que nos sigan en nuestro sitio y en redes sociales, ya que ahí estaremos publicando todo lo que acontece acerca del medio cinematográfico. Que tengan bonito día.